Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas un viernes más a Distrito 29, ya lo saben, su programa donde hablamos, abarcamos y tratamos de hacerles llevar y que conozcan un poquito más cada semana los barrios de nuestra Málaga, de nuestra capital. Hoy concretamente vamos a hablar de la barriada de Gamarra, una barriada muy conocida dentro de nuestra capital y que se encuentra dentro del distrito Bailén Miraflores. Para ello vamos a tener distintos invitados. Empezaremos con su concejala, con Elisa Pérez de Siles. Muy buenas tardes, Elisa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar una vez más con nosotros. Pero si te parece, Elisa, yo voy a hacer como cada semana y voy a contar un poquito, una breve reseña de este barrio de Gamarra. Bueno, Gamarra es un barrio que pertenece, como ya les he dicho, al distrito Bailén Miraflores de nuestra ciudad. Limita con los barrios de Suárez y Aza del Campillo al norte, La Trinidad al este, Las Chapas al sur y con Nueva Málaga y Los Castillejos al oeste. Recibe este nombre debido al colegio privado concertado católico de la Congregación de las Hijas de Jesús, ubicado en dicho barrio. El nombre actual del colegio es Virgen Inmaculada Santa María de la Victoria, conocido en toda la ciudad como el Colegio de Gamarra. ¿Y quién no conoce el Colegio de Gamarra? Porque yo creo que incluso algunos de nuestros padres han estudiado en ese colegio, tiene ya unos cuantos añitos. Bueno, yo creo que no hay nadie en Málaga que no conozca el Colegio de Gamarra, ¿no? Por ahí han pasado, bueno, pues muchos de mis compañeros, algunos de mis compañeros concejales, compañeros de partido también han estado por allí, un colegio muy querido en el distrito, aunque, como decía, un colegio concertado y las obligaciones del ayuntamiento son, como saben, las obligaciones de conservación y mantenimiento de los centros públicos escolares, tanto con el Colegio de Gamarra como con el Colegio La Purísima, que está pues justo enfrente del Colegio de Gamarra. Tenemos una relación fantástica y bueno, prestan un servicio al barrio, yo creo que muy importante, ¿no? Uh-huh. Oye, Elisa, a mí me da mucho coraje, te voy a decir que, porque yo se los he contado a usted más de una vez, a mí me gusta, pues eso, lo que acabamos de hacer, contarles, mejor dicho, y darles una breve reseña e historia de este barrio, pero me da mucho coraje que te metes a buscarlo y, oye, en el Wikipedia, que de donde lo saco yo, que hay que decirlo, sale esto tan pequeñito y luego te vas a buscarlo en otro lado y no, el ayuntamiento se debería plantear el hacer algo para que conozcamos las historias de nuestros barrios. Había algunas publicaciones editadas con calles singulares, especiales de los distintos distritos de la ciudad. Seguro que hay alguna interesante del Colegio de Gamarra publicada en muchas de esas publicaciones, pero la mayoría, si haces búsqueda, la mayoría identifican el barrio también como Echeverría, sí, de Gamarra. O sea que por ahí puedes encontrar también reseña. Un barrio muy conocido de los años 60. La mayoría pues de las calles son casitas matas, ¿no? Hay un ambiente muy familiar, muy personal. Te permite conocer incluso con nombre y apellido a la mayoría de los vecinos, ¿no? Sí. Muchos de ellos, antiguas familias de militares que se fueron a vivir a la zona de Echeverría. Muchos de esos pisos fueron heredados por los hijos. Es decir, es un ambiente muy familiar, muy cercano. La familia que es de Gamarra le gusta ser de Gamarra para siempre, ¿no? Todas. Y efectivamente, y yo creo que es un barrio muy bonito, muy singular, no solamente del distrito de Bailén Miraflores, sino yo creo que un barrio importante para la ciudad de Málaga. Oye, tú sabes lo que me pasó, que buscando, yo, claro, yo decía la Plaza Vasconia, no sé qué, yo me empeñé en que eso era Echeverría. Y llamé a mi querido José del Castillo, el presidente de la Asociación de Vecinos de la Nueva Málaga, y le digo, mira, José, yo tengo aquí un problema, porque uno me dicen que esto es Gamarra, otro, y claro, ya él me estuvo explicando que exactamente Echeverría son los bloques que se encuentran en la zona de los Castillejos, que a lo que yo me refería con la Plaza Vasconia y todo, que eso era Gamarra. Bueno, la mayoría de los vecinos lo conocen por Gamarra y de hecho la Plaza Vasconia, digamos que es el centro neurálgico del barrio, ¿no?
que además es donde están pues muchos de los comercios de, históricos, ¿no? Comercios que cuentan incluso con más de 30, más de 40 años, y en ese entorno pues también lógicamente se han ido incorporando comercios nuevos, vecinos nuevos, pero efectivamente hay una zona que es muy, por ser limítrofe con la barriada de Nueva Málaga, casi muchas veces los propios vecinos, ¿no?, confunden algunas de esas plazas y de esas localizaciones, no sabemos si es de Nueva Málaga, es de Gamarra, y lo cierto es que, bueno, pues recibimos peticiones de muchas de esas localizaciones por parte de ambos colectivos vecinales. Estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que acabas de decir, es una zona muy comercial, o sea, es una zona donde vas y hay comercios por, además, comercios de todo tipo, de ropa, de comida, de, y lo que tú decías también, de comercios que se notan, que se ven, que llevan toda la vida allí. Yo supongo que con la situación que estamos viviendo actualmente, Elisa, los comercios de esta zona, al igual que los de toda Málaga, lo tienen que estar pasando mal, ¿no? Bueno, todo el comercio lo está pasando mal. Tenemos una situación en la que ya llevan pues muchísimos meses los que tienen una explotación comercial pues mucho más reducida a la normal. Algunos de estos comercios ya incluso, bueno, el otro día escuchaba el dato oficial, ¿no?, que trasladaba la Confederación de Empresarios, hablaba de que más del 85% del pequeño comercio ya tiene pérdidas incluso acumuladas que llegan al 60%. Hay zonas que están, bueno, pues están intentando recuperar y lo hacen a un ritmo mucho más lento. Sin embargo, afortunadamente, yo quiero agradecer a los vecinos, ¿no? El ayuntamiento desde el primer momento está haciendo un mensaje de llamamiento al consumo de cercanía, el consumo de todos aquellos comercios, aquellos establecimientos que tenemos en las distintas barriadas de la ciudad, que siempre han estado ahí, que siempre nos han estado prestando el servicio, que son además los que dan color a nuestras calles, dan sentido a nuestros barrios. Y precisamente en el barrio de Gamarra, bueno, pues es uno de los barrios que está respondiendo pues más a ese llamamiento, ¿no?, de hay que rescatar a los nuestros, hay que ayudar a los nuestros, hay que consumir cerca. Y bueno, pues esperamos que a partir de este fin de semana, que recuperamos de nuevo la actividad no esencial, pues volvamos a ver pues en Plaza Baskonia muchísimos de los comercios que están abiertos y que tú decías, ¿no?, llevan muchísimos años prestando servicio. Hablamos, por ejemplo, Alborada. Yo creo que no hay un malagueño que no haya pasado por Alborada a comprarse un traje de flamenca, ¿no?, un traje de comunión para los críos. Y bueno, hay una tienda especializada en lana que lleva, pues yo creo que 40 años. Y bueno, hay muchísima gente de Málaga que visita la barriada exclusivamente para comprar lana en una tienda que es especializada en este tipo de bueno, pues de consumo, ¿no? Y bueno, pues hay muchos comercios que son muy significativos, restaurantes, bares, que son al final punto de encuentro, ¿no? Yo te decía antes de empezar, desayuno casi todos los lunes con Guillermo Jauregui, que es el presidente de la Asociación de Vecinos de Gamarra, para darle un repaso al barrio, que le gusta que lo demos los lunes. Y bueno, pues siempre quedamos en un bar, que es el bar de la partida, que precisamente habla así su nombre, ¿no? El bar de la partida, el punto de partida del barrio, donde además pues prácticamente podemos saludar muchísimos vecinos desde el lunes por la mañana. Yo creo que hay que agradecer a los vecinos de Bailén, que afortunadamente están respondiendo para ayudar a sus comercios, a sus establecimientos, y esperamos que lo sigan haciendo a partir de este fin de semana, donde bueno, pues esperemos que vayamos recuperando la actividad. Tú que tienes la oportunidad, como bien dices tú, de cada lunes desayunar con Guillermo, con el cual vamos a hablar ahora dentro de un ratito, Guillermo Jauregui, presidente de la Asociación de Vecinos. ¿Qué es lo que más te demandan los vecinos? Ahora lo veremos porque, como tú sabes, siempre hacemos una encuesta donde ellos nos dicen lo que más les gusta y lo que menos les gusta de su barrio, ¿no? Pero cuando tú vas andando y paseas por el barrio, ¿qué es lo que más te demandan los vecinos? Bueno, ten en cuenta que mis barriadas son barriadas que están absolutamente construidas, son barriadas muy consolidadas, muy populosas, con lo cual prácticamente no tenemos espacios para incorporar nuevos equipamientos, para incorporar nuevas infraestructuras, con lo cual, pues lógicamente la mayor parte de las demandas son en labores de conservación, de mantenimiento. Permanentemente estamos realizando labores de mejora de todas esas calles. En el barrio de Gamarra, por ejemplo, a lo largo del año pasado estuvimos haciendo actuaciones de mejora del acerado, del asfalto. Estamos ya también trabajando en mejora de accesibilidad. Hablamos de que en el año pasado invertimos en esas labores más de 300.000 euros exclusivamente en calles del distrito de Gamarra.
En Gamarra, por ejemplo, pues tenemos un equipamiento que también es muy singular, porque también está en la Avenida La Purísima, que es un barrio donde se da encuentro pues a muchos deportistas, al Club de Petanca Costa del Sol, que bueno, pues parece que la petanca solo la practica la gente mayor, y curiosamente el Club de Petanca Costa del Sol, tanto su presidente como la mayor parte de su equipo y de sus miembros, son gente muy joven. Y bueno, pues se dan encuentros en las pistas que vamos a mejorar en los próximos días. Ya está en licitación una renovación de esas instalaciones por 50.000 euros que empezaremos a ejecutar en los próximos días. Continuamente los colectivos que trabajan en el centro de tanto de mayores como de vecinos de la Plaza de la Purísima, ¿no? Pues continuamente nos están pidiendo mejora en la conservación, porque bueno, pues es uno de los equipamientos más antiguos, ¿no?, que cuentan con más trayectoria casi de la ciudad. Y bueno, pues hace muy poquito, por ejemplo, mejorábamos pues toda la carpintería metálica, poníamos cristales climalí para evitar que los vecinos que escuchaban el ruido, allí hay varios grupos de baile, ¿no?, y bueno, pues algunos se quejaban del ruido. En definitiva, pues son muchas cuestiones que tienen que ver con el día a día, no son grandes inversiones, no son grandes infraestructuras, pero en definitiva son los que dan servicio y mejoran la calidad de vida de los vecinos del barrio. En concreto, en el barrio de Gamarra hay una preocupación que es histórica, que tiene que ver con el centro de salud, ¿no? Una reivindicación que no es tanto reivindicación al ayuntamiento. El ayuntamiento ya hizo su trabajo, cuando la Junta de Andalucía en el año 81, o sea, estamos hablando ya de hace muchísimo tiempo, en el año 81 decidió cerrar el centro de salud que daba servicio a los vecinos de la barriada, el que estaba en calle Andalucía. Uh-huh. Bueno, pues vendía a los vecinos, convencía a los vecinos de ese cierre, decía que la intención de la Junta de Andalucía en aquel momento era acometer un centro de salud de mayor envergadura. Pidió al ayuntamiento un espacio y bueno, pues le dimos uno de los más especiales y el único que tenemos sin construir, y que bueno, pues ha tenido pues mucha inquietud por parte no solamente del Ayuntamiento de Málaga, sino incluso también de otras administraciones públicas para montar allí equipamiento. Hablamos de una parcela que está en la calle Martínez Maldonado, junto, sí, al lado de la Junta de Distrito, y de un aparcamiento de rotación, de residentes que ejecutamos también hace unos cuantos de años. Un aparcamiento que, por cierto, bueno, pues cuenta con más de 900 plazas, es uno de los aparcamientos de residentes más grandes también de toda Málaga. Y bueno, pues entre el aparcamiento y la Junta de Distrito hay una parcela que hemos renovado en la cesión durante varias veces a la Junta de Andalucía, y bueno, pues han ido pasando desgraciadamente los años, han ido pasando pues las promesas que se le han ido haciendo a los vecinos, y yo creo que es la gran preocupación y la gran demanda de los vecinos de Gamarra, ¿no? Hace muy poquitos días teníamos una gran noticia, yo creo que una noticia sin duda de las más esperadas para los vecinos, sobre todo para nuestros mayores, que tienen que ver con la voluntad que además es real, en el sentido de que ya se refleja en el presupuesto de este año, de 2021, de la Junta de Andalucía. En concreto consignan 2,5 millones de euros para redactar dos proyectos de dos centros de salud. Uno de ellos es la redacción del proyecto del centro de salud del distrito de Bailén Miraflores, uh-huh, la barriada de Gamarra, y otro es el centro de salud de la barriada de Virreina. Claro, porque los que, perdona que te interrumpa, uh-huh, los que son de la zona tuya tienen que ir al centro de salud que hay en la Nueva Málaga. En Nueva Málaga, exacto. Además, bueno, no, cuando son personas mayores. Efectivamente. Al final tienen que subir camino a los Castillejos, Nueva Málaga, claro, que para, bueno, pues para una persona joven no tiene lógicamente ningún tipo de inconveniente, pero para las personas mayores, que además la parada de autobús está un poquito más abajo, tienen que hacer ese recorrido, que insisto, son poquitos metros, pero se hacen muy largos. Y sobre todo se han hecho muy largas las promesas, ¿no? Los incumplimientos al final pues son los que de alguna manera frustran a los vecinos. Yo creo, Guillermo siempre dice, yo me voy a ir el día que vea una realidad, que el centro de salud es una realidad. Yo le decía hace muy poquitos días a Guillermo que cada vez más cerca, ¿no?, por lo menos la realidad y la certeza de que está consignado en el presupuesto, que al final
los proyectos empiezan por la redacción del proyecto, ¿no? Y bueno, pues en los próximos meses empezaremos a trabajar en ese esperado centro de salud. Pero quizás es que el tema del centro de salud es un problema que no solo se encuentra en la zona que tú diriges, en tu distrito, también cuando hemos hablado del palo, los vecinos se quejaban o sea, que el tema de los centros de salud es un problema bastante importante y de los cuales los vecinos, ustedes lo han podido escuchar cuando hemos hablado de otros barrios de Málaga, pues se quejaban y decían que era lo que necesitaban, que para poderse, o sea, se ponen mal o tienen que ir a un médico, dices que hay que coger autobuses, hay que armar, y cuando a lo mejor es lo que hablábamos tú y yo, pues, pero cuando ya una persona llega a una cierta edad, pues le cuesta más trabajo, ¿no? Bueno, yo creo que esta situación, si ha demostrado algo, ¿no?, es que lo prioritario es la salud. Esa es la principal preocupación que tenemos en el día de hoy y que a partir de ahí pues se construyen todas las demás, ¿no? Pero la salud es fundamental. Es cierto que Málaga tenía un déficit importante, ¿no? Llevábamos muchísimos años sin contar con grandes inversiones, con inversiones que fueran atractivas en materia sanitaria. No solamente hablamos del gran hospital que llevamos escuchando desde el año 2009, ¿no? Hablábamos de varias promesas, varias ubicaciones. Finalmente también se ha consignado pues 2 millones de euros para la redacción del tercer hospital, que yo creo que va a ser una solución a ese déficit estructural de camas. Estábamos a la cola de camas por número de habitantes, no solamente a la cola de Andalucía, sino a la cola de España. También se ha decidido en el distrito de Baile Miraflores, como sabe, en los terrenos del Hospital Civil. Va a ser un proyecto pues de envergadura, no solamente importante para el barrio, ¿no?, sino también importante para el resto de los malagueños. Para Málaga, claro. Va a coincidir con otro proyecto que es de una importancia también capital y que afecta sin duda a los vecinos de Gamarra, que es el proyecto del metro. El metro hacia el Hospital Civil, que sin duda, si incorporas esa infraestructura sanitaria, tienes que incorporar mejora en el transporte público. En una zona en la que es complicada bueno, pues el incorporar pues más vehículos en superficie, para los vecinos de Gamarra, que además fueron protagonistas junto con los vecinos de Nueva Málaga, era fundamental que el metro fuese soterrado. Planteaban una infraestructura, la anterior Junta de Andalucía, una infraestructura en superficie que bueno, pues los vecinos de Gamarra entendían que iba a ser una cicatriz que iba a dividir pues fundamentalmente el barrio, pero iba a dividir la zona bueno, pues la zona norte con la zona sur de la ciudad con base a esta infraestructura, y finalmente bueno, hemos convencido a la Junta de Andalucía de que lo mejor es una inversión, aunque sea pues una inversión mucho más compleja, mucho más costosa, pero es fundamental que sea una inversión de futuro, que sirva para mejorar la calidad de vida de los vecinos y una infraestructura que ponga en peligro no solamente bueno, pues la seguridad, sino sobre todo también la sostenibilidad en todos los sentidos de un barrio que es importante, ¿no? Pues si te parece, Elisa, vamos a ver qué es lo que opinan los vecinos del barrio de Gamarra y qué es lo que más le gustan de su barrio y lo que menos o lo que cambiaría. Llevo 34 años del barrio, las personas normales y decentes y formales, no lo que el entorno que hay. A mis 82 años no me había que poner a cambiar nada, eso los superiores que lo cambien. Pero vamos, viene la policía, mira lo que hay y dice no podemos hacer nada y se van. Lo que más me gusta del barrio es la diversidad de comercios que hay. Encontramos desde pescadería, frutería, encontramos muchos servicios, incluso encontramos una tienda de viaje, una agencia de viaje, hay un poquito de todo. La limpieza, ¿vale? Es una lucha que tenemos los vecinos desde hace mucho tiempo, ¿vale? Hay que limpiar más. Hay que ser conscientes de que en los bancos esto se sienta muchísima gente, que la gente en realidad muchas veces muy puerca, hay que reconocerlo, no se le puede dar vueltas a lo que hay, ¿vale? Pero también hay que limpiar. No solamente el concienciarnos nosotros de que tenemos que ser más limpios, sino que también es el ayuntamiento el que tiene que pasar un poquito más, solo eso. Pues mira, lo que más me gusta es que estamos muy cerquita de todo, tenemos conexión de autobús para todas las zonas prácticamente de Málaga
y en 20 minutos te pones andando en el centro. A ver, principalmente que hay días y hay franjas horarias en las que el aparcamiento se convierte en una ardua tarea, pero vaya, quitando eso, la que no se solucione con el autobús. Bueno, buenos días, pues bueno, me gusta esta fuente tan preciosa que tenemos aquí en esta plaza. Así que la verdad que da muchísima alegría. Pues los aparcamientos, imposible, esto es imposible, cada vez más coches y menos aparcamientos, así que es lo que nos hace falta, aparcamientos. Hombre, del barrio en sí me gusta todo. ¿A ti qué te gusta más del barrio, Pepita? A mí todo, también todo. Ya lleva más años que yo aquí. Aquí llevo muchos años y... Bien, la verdad es que estamos contentas en el barrio. Pues la verdad que no... A mí sí me gustaría que cambiaran algo. Ese bloque de ahí, cada 2x3 está todo lleno de porquería, la verdad. Siempre hay plásticos por el suelo, latas, cervezas, etcétera. No sé si es por la gente que se junta en ese lugar o porque no se limpia lo suficiente, no lo sé. Porque el resto del barrio a mí me gusta, pero ese trozo en concreto no. Del barrio realmente no me gusta nada. Realmente todo, casi la gente sobre todo, porque no tienen educación ninguna, vamos. Y los borrachines que hay, que parece que vienen todos aquí al barrio. Parece que los que vienen de otro sitio se vienen aquí, justamente ahí en la torre, todos los días, todas las noches, a las 7 de la mañana chillando, alcoholizados. Ese es el problema que hay aquí, que todos vienen a la Plaza Baskonia. Me gusta mucho la torre, porque la torre es muy majestuosa y yo qué sé, llama mucho la atención. ¡Ay, que cambiara! Bueno, muchas veces la limpieza del barrio, pero no toda la culpa la tiene el ayuntamiento. Toda la culpa, la mitad la tenemos todo positivo. Los que estamos aquí, los que vivimos aquí, porque no tenemos cuidado entre lo de los perrillos y lo de los mayores, eso es lo que hacía falta. Pues lo que más me gusta del barrio, por la gente que hay, son muy buena gente. La limpieza. La limpieza que hay poca. O sea, cuando vienen los señores trabajadores de la limpieza, se dan muchísimas cosillas atrás. Uy, Dios mío, llevo toda mi vida viviendo en el barrio. A mí, por supuesto, los vecinos. Aquí es una maravilla, nos conocen. Yo llevo viviendo aquí nada más que 55 años. La limpieza algunas veces deja un poquillo que desear. La limpieza sí, pero el resto vivimos aquí muy tranquilos, todos. Hace mucho tiempo nos conocemos prácticamente todos y yo por mi parte contentísimo. La tranquilidad que hay y que nos llevamos bien, muy tranquilo, es bastante tranquilo, más de la cuenta. Pues cambiaría, por ejemplo, que limpiara un poquito más, que no, cuando limpia y tiran las naranjas al suelo no se tienen 4 o 5 días naranjas por todos lados. Sí. Pues la amplitud que tiene. La amplitud que tiene y la gente que hay aquí, aunque hay metido algunos grupitos ahí que se reúnen, pero vamos, en lo demás, que tiene todos los servicios al alcance de la mano. Pues a veces, muchas veces veo que hay dos Málagas. La Málaga del centro que brilla y cruzas el río para acá y ya te encuentras mucha suciedad. Un poco de abandono por parte del ayuntamiento. Eso sí que lo veo fatal. Bueno, el comercio está bien, lo que pasa es que, bueno, con la cosa esta del virus, de la pandemia, están cerrando muchísimos negocios, ¿no? Pero bueno, pues, esperemos que no nos implanten aquí el SARE. Pero bueno, estamos preocupados. Y bueno, pues si es efectivo lo del metro o el tranvía de aquí, pues vamos a tener un problema grave, ¿no? Y por lo demás, pues bien, un barrio humilde, la limpieza sí, eso es un punto conflictivo, porque aquí se ve continuamente, pues tirar armarios, camas, elementos de las casas, ¿no? Que bueno, aquí la recogida de mobiliario, pues está mal, ¿no? La gente,
lo que más nos gusta, ¿verdad? Sí, son muy amables y todos se conocen, así que es agradable estar aquí. La limpieza, que el suelo está muy sucio y las calles, y el aparcamiento, que es complicado encontrar aparcamiento. Y los centros que estamos por aquí, que tenemos locales, cuando vienen a pedirnos cita y tal, tardan mucho en llegar. Pues de este barrio, la tranquilidad, lo cerca que está del centro. Ha cambiado mucho, ¿eh? De hace 40 años el barrio ha cambiado mucho, pero lo mejor es lo que te digo, cerca del centro, cerca del hospital, cerca del civil. Para mí eso es... Pues la verdad es que tenemos una junta de distrito que está bien, la limpieza está bien. Ahora mismo hay muchísimo inmigrante, que antes no lo teníamos, pero yo no le encuentro nada mal. Pues es maravilloso, porque me encanta que la diversidad de opinión. Ahora la cruz vuestra es la limpieza. Hay que seguir mejorando la limpieza. Y recordando, bueno, muchas de las quejas que había, que era también de temas de aparcamiento, sí. Recordar que hay plazas disponibles en el aparcamiento que decíamos, ¿no?, de Martínez Maldonado, que además hay múltiples opciones por parte de Masa, alquileres con opción a compra desde menos de 50 euros, con lo cual, pues invitar a estos vecinos que decían que tenían problemas, que consulten con Masa, que todavía tienen muchísimas opciones de plaza. Y que no se os ocurra poner SARE. No hay intención de, vamos, no hay nada estudiado ni hay intención de, entre otras cosas porque es una zona donde efectivamente es muy complicado, ¿no?, conseguir aparcar. Aunque falta rotación por parte de algunos comerciantes, lo decían, ¿no? Pero bueno, al final nos vamos apañando en el entorno, ¿no? Y al final pues siempre encontramos el aparcamiento que buscamos. ¿Todos se conocen? Todos nos conocemos, lo que yo te decía al principio, ¿no? Son hijos de los antiguos vecinos que todavía permanecen allí durante más de 50 años y la mayoría, incluso algunos hemos identificado en el vídeo, ¿no? Mira Isabel, mira. Sí, un besito a Isabel López Mayorga, sí, que sí, la hemos visto ahí. Bueno, lleva un montón de coros de tanto de la Peña al Sombrero, la Casa Melilla, Isabel, Nueva Málaga, vamos. Un amor de mujer. Sí, es encantadora. Pero lo importante, yo creo que a pesar de que había una vecina que ha dicho no me gusta nada, los vecinos no son educados, pero bueno, en general la opinión es buena, en el sentido de que todo el mundo está contento con sus vecinos. Lo que tú decías, me ha chocado mucho ese hombre que ha dicho que llevaba 55 años viviendo en, uh-huh. en la barriada de Gamarra. Y el contraste que hay, a mí me llama mucho la atención, ¿tú sabes el qué? Ese contraste que hay con esos bloques tan grandes, uh-huh. y de pronto miras para tu derecha y estás viendo pues esas casitas matas de toda la vida con esos jardines, me encanta ese contraste. Bueno, allí lo realmente, el contraste constructivo fue cuando efectivamente levantaron la torre, ¿no? Eran casi todo casitas matas y levantaron esa torre, ya en el entorno pues crecieron algunas construcciones, ¿no? Pero sí, efectivamente, tienen las casitas de toda la vida, que además son casitas, calles de casitas que son preciosas, con todavía incluso materiales antiguos y conservan todavía fachadas muy bonitas, muy singulares, y bueno, pues con edificaciones altas, ¿no? Eso es un ejemplo de cómo se construyen las ciudades, ¿no? Ahora que está tan en debate la Torre del Puerto, ¿no? Un ejemplo de cómo se construyen las ciudades, donde hay posibilidad, sin duda, de respetar la cultura, la tradición, con ir incorporando pues infraestructuras que están en vanguardia y que al final son las que identifican a las grandes ciudades, a las grandes capitales, como sin duda es la capital de Málaga, ¿no? Pues Elisa Pérez de Sile, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Un placer siempre. Seguiremos conociendo barrios de tu entorno. Pues yo cada vez que me llame, yo estoy aquí encantada. Queda unos cuantos. Bueno, pues nosotros vamos a hacer un alto en el camino y cuando volvamos hablaremos con Guillermo Jáuregui, presidente de la Asociación de Vecinos de Gamarra. Volvemos enseguida. Pues continuamos en directo cuando llegamos a las 8 de la tarde, perdón. Y como les decía antes de irnos a publicidad, vamos a hablar con Guillermo Jáuregui, ese personaje tan famoso con el que Elisa Pérez de Sile desayuna todos los lunes, aunque él dice que la ve cada dos meses. Muy buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues bien, ya hemos pasado...
Lo peor lo hemos pasado ya, pero estamos bien. Oye, me han dicho que has estado chunguillo, pero ya sí. Te estás recuperando, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, este bichito no nos va a dejar tranquilos, Guillermo. No, no, bueno, el distrito, Málaga y España entera. Con esta pandemia estamos, pero en fin, vamos tirando. Oye, Guillermo, me ha dicho un pajarito de que tú eres toda una institución en el barrio de Gamarra, que llevas más de 40 años luchando por tu barrio. Bueno, no, 40 no, 30 y tanto. Bueno, no, casi 30, casi. Y 31 años. Ajá. Bueno, cuéntanos, ¿cómo es el barrio de Gamarra? El barrio es, yo creo que es el mejor barrio que hay en Málaga, para mí. Es muy tranquilo. Aquí nos conocemos todo el mundo. El barrio es precioso, tanto lo que se barría como lo que es Gamarra. Antiguamente se llamaba el poblado de Gamarra, porque esto estaba donde Dios pegó las tres voces y nadie la escuchó. Eso, sí. Eso te iba a preguntar, ¿por qué se le decía el poblado de Gamarra? Porque estábamos fuera. Si la gente iba en romería a Zamarrilla. Anda, mira, mi cofradía. Ya, cuando yo era pequeño, yo me acuerdo, yo llevo 74 años viviendo en el barrio ya. Sí. Y entonces yo vine aquí, vaya, a los 2 años, tenía 2 años cuando vine aquí al barrio. Y claro, el autobús, por ejemplo, que había aquí un autobús chato, que era muy antiguo, y pues, tardaba casi 1 hora llegar a Málaga. Eran 3/4 hora lo que se tiraba en el recorrido para llegar al centro. Nosotros decíamos, vamos a Málaga, no vamos al centro. Hoy, gracias a Dios, no tenemos que ir al centro porque aquí hay negocios de todas clases. Aquí no echamos nada de menos. Escucha, Guillermo, sí. Y que en 10 minutos te plantas en el centro andando ya. Ahora sí, ahora sí. Claro. Pero entonces, aquella época era, porque era todo finca, alrededor de esto era todo finca. Claro. ¿Cómo has visto tú? Porque, a ver, yo no te he escuchado mal, ¿no? Tú has dicho que llevas 74 años, 64 años en el barrio. 74, madre mía. Entonces tú prácticamente has visto a Gamarra nacer. Nacé, porque nosotros cuando mi padre compró aquí el pisito en la calle Riva Fernández, pues lo estrenamos nosotros. Nosotros lo estrenamos, porque ya la casualidad que yo he cumplido ahora 77 y llevo 74 años aquí en Gamarra. Madre mía, ¿y cómo has visto? Dime. No estoy conforme es con algunas personas que han dicho lo de la limpieza. Eso nosotros te iba a preguntar yo ahora, Guillermo. Tenemos un gran equipo de limaza. Sí. Yo creo que uno de los mejores equipo que hay en Málaga. Lo que pasa que, claro, Gamarra es muy grande. Claro. Entonces, cuando el chaval empieza por donde están los pabellones militares y viene hacia el norte y llega aquí a Gamarra, ya hay muchas cosas sucias donde ha empezado. Pues empiezan a las 7 de la mañana. Y yo los veo de irse a la 1, a las 12:30, a la 1:15, 1:20. Además, tenemos un gran capataz que ese me visita todos los días a preguntarme cosas, a preguntarme si hay alguna cosa que mejorar. Yo a lo mejor le digo, mira, que ayer esa calle se quedó sin limpia, sí, porque tuvimos que hacer no sé qué, no sé cuánto, y me da explicaciones. Es un gran capataz el que tenemos aquí, que incluso lo han tenido que cambiarlo, y yo me opuse a que se cambiara a ese hombre, porque es que además lo veo por todas las calles. Yo, como jubilado, me doy la vuelta prácticamente al barrio y veo las cosas, y unas veces están más limpios, otras menos limpios.
Vamos a ver, el ayuntamiento no tiene culpa que viene los jueves a retirar los muebles y a lo mejor el sábado ya ponen los muebles. No, pero claro, es lo que decía una señora, si has visto la encuesta, que decía, sí, el tema de la limpieza, pero que bueno, que un alto porcentaje no tiene la culpa quizás Limasa, sino los propios vecinos que no cuidamos lo que vienen a limpiar. Por eso le digo que si ha empezado a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, en los pabellones militares, vamos a poner un caso, cuando llega a las 12:30... y está aquí en Gamarra, aquello ya está sucio. Claro. Ya han tirado cosas en el suelo y dicen, hay que ver que no se limpia, ¿no? Si hace una hora estaba ahí el muchacho limpiándola. Pero bueno, barriendo. Guillermo, y aparte de esto, del tema de la limpieza, tú que te das vuelta por el barrio para ver cuáles son las necesidades principales, ¿cuáles son las principales quejas que te dan los vecinos? ¿Cuáles son las necesidades del barrio? Bueno, la principal de todas es lo del centro de salud, ¿no? Que gracias a Dios tenemos a la mejor concejala que hay en Málaga, ¿eh? La mejor concejala y la mejor directora. Nosotros normalmente nos vemos una vez en semana y le damos una vueltecita al barrio. Vemos lo que hace falta, vemos calles o acerados que le hacen falta nuevos. Y lo principal es el centro de salud. Eso es la pura verdad. Después tenemos un grupito que son de personas ahí en la torre. Y claro, eso ya se está. Hemos empezado a recoger firmas de todos los bloques. Pues a ver el ayuntamiento lo que puede hacer, porque viene la policía. Si lo multan, porque está viviendo, ellos no van a pagar multa ninguna, ni nada, porque no. Claro. Claro. Llevárselo porque estén bebiendo. A veces se llama por teléfono y es que no se puede hacer nada. Hemos tenido ya muchas reuniones con la policía. Claro. Porque incluso duermen por aquí, antiguamente dormían donde estaba la Junta de Distrito, vaya que son indigentes que no tienen sitio donde, y ahí no podemos hacer nada. Claro. Pero lo único que cuando hay jaleo, pues los vecinos yo sé que llaman a la policía viene, pero es que no puede hacer nada. ¿Y qué más cosas te demandan los vecinos, aparte de esto, Guillermo? Aquí no son muy exigentes, ¿eh? Bueno. Aquí, de verdad. ¿Eso es señal de que están contentos? El barrio está muy bien. Se está haciendo muchas cosas. De hace un par de años aquí se está haciendo apartado, precisamente el arreglo acerado. Ya hay para el año que viene un proyecto también de otras calles de acerado. Poquito a poco vamos arreglando. El barrio está nuevo, vaya, está bien. Pero poquito a poco vamos arreglando las cosas, claro. Oye, Guillermo, yo no puedo dejar de preguntarte, después de llevar 70 y tantos años en Gamarra, lo que te decía antes, tú has visto prácticamente este barrio nacer, ¿y cómo lo has visto, evolucionar desde que tú llegaste hasta ahora mismo, hasta estos días? De anoche al día, vaya, que ha dado un cambio el barrio, bárbaro, que... el barrio ya cuando existía nada más que las casitas matas era muy bonito. Después se hizo lo de Echevarría y entonces el barrio es precioso, es lindo, está bien conservado, tenemos bueno, los jardines también conservados. Es que no puedo hablar más del barrio porque es que además estoy muy orgulloso de mi barrio.
Además, nos comentaba Elisa, Guillermo, que vosotros sois uno de los barrios que más ha ayudado a sus comerciantes, nada más que con el hecho de comprar en los comercios que tenéis, sí, en esta barriada, en la barriada de Gamarra. Sí, por mediación de la Junta de Distrito se hizo una campaña para que a ver si podíamos comprar dentro del barrio, que no tuviéramos que salir fuera del barrio, que por lo menos ayudáramos a los comerciantes del barrio. Y ha dado un buen resultado, ¿eh? Dado un buen resultado. Claro, yo creo que con los tiempos que estamos viviendo, Guillermo, apoyar al pequeño comercio es fundamental. Eso es lo mejor que se puede hacer. Porque además yo pienso que es lo que hace que un barrio pues siga vivo, ¿no? Sí, sí, no, además de verdad. Además de verdad. Porque, y que en Gamarra tenéis la suerte que tenéis de todo. De todo, tenemos el mercado de baile a dos pasos y después tenemos comercio de todas clases. Vaya, es que aquí no falta de nada. De nada. Zapatería, carnicería, pescadería. Bueno, hay algunas que están tres o cuatro veces repetidas. Claro. Pero que aquí no falta de nada. Y ahora te voy a hacer la pregunta que hacen mis compañeros cuando salen a la calle a hacer una encuesta. ¿Qué es lo que más te gusta de tu barrio y qué es lo que cambiarías? Pues yo, lo que más me gusta de mi barrio es la gente. La gente que además es servicial, estupenda, aquí se llevan la gente estupendamente, de verdad. Y cambiar, yo no cambiaría nada. Yo cambiar por cambiar, yo no cambiaría nada. Pues dicho que queda, Guillermo Jáuregui, presidente de la Asociación de Vecinos de Gamarra. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Guillermo. Un beso y cuídate. Gracias a ustedes por acordarse del barrio de Gamarra. Ya yo he estado muchas veces en Procono, antiguamente, hace ya años, cuando había los programas del barrio. Lo que hacemos ahora, vamos. Sí. Hemos hablado mucho del barrio de Gamarra, sí, es verdad. Claro que sí. Además, cuando estaba Manolo Reina, por ejemplo, y cuando quedaba con alguien y a lo mejor le fallaba, me llamaba a mí corriendo, Guillermo, vete para acá corriendo, que me ha fallado, no sé qué. Y allí estaba Guillermo, claro. Pues esperemos que Guillermo siga ahí durante muchísimo tiempo para el barrio de Gamarra. Lo dicho, Guillermo, un beso muy fuerte, cuídate. Un millón de gracias por todo, ¿eh? A ti, por atendernos. Y aquí me tenéis para cuando queráis. Lo mismo. Besito, Guillermo, y, gracias. Y ya te digo que el barrio también le debe mucho a Elisa y a Alegría, que es la directora, porque están muy atentos. Yo sé que están a los demás barrios también, pero al mío también. ¿Comprende? Pues gracias, Guillermo. Un saludo. Bueno, pues ya lo ven, un presidente preocupado por su barrio. Y bueno, como no podía ser de otra forma, pues en el barrio también tenemos peña. En el barrio de Gamarra, una peña que para mí es muy característica, ya la estuvimos visitando en el programa de las peñas de Málaga, y es la peña Casa de Melilla, bueno, la Casa de Melilla. Muy buenas tardes, le voy a dar la buenas tardes a Antonio Ruiz Cortés, secretario de la Casa de Melilla. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, si me lo permites, Antonio, desde aquí le vamos a mandar un beso muy fuerte a Pepe González, tu presidente. Sí, y bueno, pero vamos, nosotros encantadísimos de hablar contigo, Antonio. Bueno, cuéntanos. Yo supongo que ahora estaréis cerrado a Calicanto como todo, ¿no? Pues sí, efectivamente. Bueno, hemos estado medio abiertos. Abrimos nosotros, cerramos con el tema de la pandemia. Abrimos a finales, en el mes de octubre, abrimos un poquito. Empezaron algunas actividades, pocas, pero algunas. Hemos estado hasta finales de enero con algunas actividades.
y en el mes de febrero hemos cerrado Cal y Canto por todo el tema este. Claro. Y ahora pues posiblemente volveremos a abrir ya en el mes de marzo. Oye, el otro día, no sé si lo viste, y el lunes pasado tuvimos aquí a Manolo Curtido, presidente de la Federación de Peña. Y bueno, sobre todo lo tuvimos porque a mí me gustaría que la gente, quería que la gente supiera de que vosotros no paráis, que seguís ahí. Y sobre todo porque hay muchas peñas que probablemente después, cuando pase todo esto, pues se van a ver la situación de tener que cerrar por el hecho de que hay mucha gente que se está dando de baja, porque por la situación evidentemente ni podéis hacer actividades ni podéis abrir vuestras puertas. En el caso vuestro, ¿cómo está llevando vuestros socios toda esta situación? Pues gracias a Dios no están respondiendo. Lógicamente, como en todas las entidades asociativas, hay algunos que se dan de baja, pero gracias a Dios son los mínimos. Uh-huh. Son los mínimos. Nuestros socios son... Ten en cuenta que nosotros, al ser una entidad no como tal peñista, sino como una casa regional, entonces la vinculación quizás es un poquito distinta. El socio se siente más vinculado a la casa regional. Entonces, bueno, gracias a Dios, pues nos respetan. Y bueno, ahí vamos tirando poquito a poco. Algunos se han dado los datos, como te he comentado, pero yo creo que podemos seguir sin ningún problema. Oye, ¿cómo es la vinculación de la casa de Melilla con el barrio de Gamarra? Bueno, la casa de Melilla prácticamente desde que está instalado allí, que llevamos ya desde el año 70 y mucho, llevamos ya muchos años instalado allí, la vinculación es total. Ten en cuenta que nosotros prácticamente fuimos casi pioneros en la zona aquella de Echevarría. Y gracias a Dios, pues el barrio nos respondió en su momento. Hubo mucha gente joven del barrio que se hizo socio en la casa. Lo que pasa es que como en todos los barrios de Málaga, pues los barrios se van haciendo viejos, nos vamos ya haciendo mayores. Y bueno, ahí vamos respondiendo poquito a poco, pero le queremos agradecer mucho al barrio el apoyo que siempre nos ha dado, eso es verdad. Oye, ¿y por qué decidiste, y no sé si esto lo sabrás, ¿tú eres uno de los fundadores de la Casa de Melilla? No soy fundador, pero llevo en la Casa de Melilla más de 40 años, o sea que imagínate. Unos poquillos. Sí. Oye, ¿y por qué decidisteis abrir la Casa de Melilla precisamente en el barrio de Gamarra? No, bueno, verá, nosotros en principio la Casa de Melilla se fundó en el año 72, si mal no recuerdo, y empezamos con una sede provisional en Peso de la Harina, se alquiló un pequeño local allí, en una planta, que estuvimos allí un par de años. Vimos que poco a poco la gente de Melilla iba respondiendo y necesitábamos espacios mayor para nuestra ampliación. Entonces se empezaron en aquella época, se empezó a buscar un local con suficientes metros para las actividades, y tropezamos justo con este. En el local nuestro, casi más que tenemos ahora mismo, que es propiedad nuestra, estaban instaladas las primitivas oficinas de Interorce, la empresa de fabricación de tejidos y demás. Ellos, cuando se trasladaron de allí, pues nos dejaron los locales, se los compramos directamente a ellos, y a partir de ese momento pues nos instalamos en Gamarra, pues simplemente buscar un sitio con mayor espacio que tampoco estuviera demasiado lejos del centro, lógicamente. Oye, ¿y los socios que tenéis dentro de la Casa de Melilla son los vecinos de Gamarra o cualquier persona de Málaga puede ser socio de la Casa de Melilla? Puede ser cualquier persona de Málaga. Estamos abiertos a todo el mundo. Nosotros somos, aunque tengamos, o sea, una casa regional, nuestro estatuto y nuestra simpatía es con todo el mundo. Estamos abiertos a cualquier persona que se quiera acercar por allí y de hecho lo aceptamos sin ningún tipo de problema. ¿A partir de cuándo? Bueno, ahora mismo está claro que está todo cerrado por la situación que vivimos, pero bueno, ¿a partir de cuándo tenéis pensamiento de abrir? Y yo supongo, bueno, supongo, no lo sé, si tenéis planteado llevar a cabo algún tipo de actividad a lo largo de este año, porque, hijo, como bueno, aquí vamos a salto mata con lo que estamos pasando, no sé. Lo más cercano posiblemente ahora sea lo que es el tema de celebración de Semana Santa, que como el año pasado no pudimos hacerlo porque justo no coincidió en el mes de marzo cuando el cierre total, ¿no? Sí, entonces, además que vosotros hacéis una de las exaltaciones de la mantilla más importantes de efectivamente, de la federación. No saltamos al de Marzante, saltamos a la mantilla española. Entonces, bueno, es un acto de los más importantes que tenemos en nuestra casa y, bueno, de hecho prácticamente, bueno, está preparado porque tenemos el mismo pregonero del año pasado, la pregonera en este caso, que es una señora, como se comprometió a hacerlo este año sin ningún problema. Y entonces, si Dios quiere,
vamos a esperar seguramente a finales de marzo, claro. Pues finales de marzo, principio de abril, como además tampoco tenemos Semana Santa, por desgracia no tenemos Semana Santa en la calle, pero tenemos esa fecha, pues esperemos finales de marzo, principio de abril, poder hacer la exaltación de la mantilla malagueña, de la mantilla, que es nuestro un acto emblemático y nuestra meta fecha. Claro, además hay que decirle a la gente, a toda la gente que nos está viendo, que si ese acto se lleva a cabo, que se queden tranquilos, que vosotros lo llevaréis a cabo con todas las medidas pertinentes que se tienen que llevar con la situación que actualmente está. Claro, tú además, que estamos viviendo, casa, ¿no? Claro, si además, si conoces la casa nuestra, gracias a Dios, pues tenemos salón negra, nuestro salón es bastante amplio. Entonces, no hay problema ninguno en lo que respecta a respetar las distancias, el aforo y lo que corresponda, ¿comprendes? Nosotros tenemos un aforo allí que en principio en el salón nuestro caben unas 90 personas aproximadamente sentadas en sillas normales, si un 30 o un 40% pueden entrar, por eso pueden entrar 30 o 40 personas sin ningún problema, y si hiciera falta, pues habilitaríamos la parte del comedor, que es mucho más amplia, para hacer el acto, para que hubiera más distancia entre el público según las peticiones que tengamos de asistencia. Pues Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, aunque sea por teléfono. No hay de qué, yo simplemente quiero desde este momento aprovechar la ocasión esta para que nuestro amigo presidente Pepe pues se recupere pronto y pueda responderos en estas ocasiones. Además hay que decir que él quería entrar por teléfono ha delegado en ti. Pero bueno, sí. Lo importante es que Pepe te pongas bueno, que ya habrá días y habrá programa para que estés aquí y nos hables de la peña. Efectivamente, pues muchísimas gracias a ustedes por acordarnos nosotros, de verdad. Gracias, Antonio, un saludo. Venga, gracias, un abrazo muy fuerte, gracias. Gracias, hasta ahora. Bueno, pues ya lo han visto, hoy hemos conocido un poquito más a la barriada de Gamarra, otro barrio de nombre y emblemático de nuestra ciudad. Yo les dejo con mi compañero David, que ya está por ahí, que viene a contarles todo a lo último en la información y con los últimos datos de esta pandemia. Yo lo de siempre, les veo el próximo lunes. Un beso, sean buenos y sean felices. Chao.